Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos. Hemos estado trabajando mucho que el marco legal tiene que ver con el propósito de las leyes, pero también con algunas de sus racionalidades. Está la teleológica, la pragmática, la lingüística, la jurídico-formal y la ética. Ahorita parece que, lamentablemente, con el evento que estamos viviendo, se vuelve más claro el tema ético. ¿Quién tiene que pagar los platos rotos del riesgo, ¿no? El país invirtiendo 2,000 millones de pesos para poder controlar, identificar y aislar, o la gente más vulnerable que no va a soportar muchos días sin salir a trabajar, ¿no? Dijimos que un problema público, en este caso el riesgo o el desastre, requiere una política pública para poder ser solucionada. Para que eso ocurra, les acabo de mostrar algunos ejemplos de lo que es el análisis. Necesitamos datos. En el caso actual de México, necesitamos saber quiénes están enfermos, dónde han estado, quiénes son sus contactos. Entonces necesitamos muchos datos, necesitamos esa información que usemos contra todas las fuentes de información de las que disponemos. Entonces, hablar de datos implica ser capaces también de identificar cuáles han sido las posibles trayectorias del virus, en dónde ha estado este virus, mapearlo a través de atlas de riesgos y seguramente hacer una evaluación de lo que ha pasado en otros lados, qué pasó en Corea, qué está pasando en China, qué le pasó a Italia, qué pasa en España. Son datos que necesitamos para poder tomar mejores decisiones. Es decir, necesitamos estudios y, como acaban de ver ustedes, necesitamos mucha ciencia. La inteligencia de riesgos, muchachos, es algo a lo que yo me he dedicado mucho y seguramente tendré mucha oportunidad de compartirles en un futuro. Y eso quiero que ocurra, que les pueda yo compartir esa experiencia de cómo se construyen modelados de riesgo. Pero bueno, una vez que conoces cuáles son estos datos, nuestra siguiente meta, nuestro siguiente objetivo, sería tratar de identificar las causas. ¿Cuáles son las causas del riesgo? En este caso, la exposición pareciera que es el tema central. Y la amenaza, ¿cómo se comporta este virus? ¿Cómo se comporta esta amenaza? Acabamos de escuchar un testimonio claro, muy cercano a nosotros, de lo que es la vulnerabilidad. Cómo a veces está la vulnerabilidad, ha crecido por años y nunca nos hemos dado cuenta que está ahí. Lo que era normal, de repente nos damos cuenta que nos hace vulnerables, porque hay quienes pueden hacer cuarentena y hay quienes dudan de hacerla ya. Entonces tenemos que entender en dónde nos exponemos, cómo nos exponemos, cuál es la carga viral, cómo se comporta la amenaza, cómo viaja a través de los jóvenes, cómo mata a los ancianos y cómo afecta a quienes tienen medios de vida vulnerables ante esta amenaza. Tenemos que buscar opciones. Y aquí lo que queda claro es que en este caso lo ideal es contener la amenaza. Hay que aislar a los pacientes con síntomas y a los asintomáticos. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para identificar todas estas redes y, en vez de que estén aislados y en cuarentena 130 millones de mexicanos, pues que estén 500 mil. Y que esos 500 mil reciban un apoyo del gobierno. Unas despensas, algo para que puedan permanecer en cuarentena. Pero no le puedes dar despensa ni ayuda a 130 millones. Ni a 10 millones. Pero sí lo puedes hacer con 500 mil. Todos podemos ayudar a unos cuantos. Entonces, la estrategia que hemos venido planteando y lo que hizo Corea es tiros de precisión. Tiros de precisión tan claros que puedas tú identificar a las personas
que tal vez traigan el virus, aunque ellas ni siquiera lo sepan todavía. Que les hagas un estudio y digas, sí, confirmado, y en ese momento tu red se va ajustando todo el tiempo con los datos nuevos. Y eso nos va a permitir que los más vulnerables estén más seguros. Entonces, aquí en este caso, la estrategia es contener la amenaza y apoyar a los más vulnerables. Tenemos que hacer un diseño y cruzar las soluciones a través del filtro de la factibilidad. Y ya les dije que el cálculo que hemos hecho junto con un grupo de especialistas es de 2.000 millones para hacer 400.000 pruebas. Y 2.000 millones es muy poquito dinero comparado contra el Producto Interno Bruto. Es el 0.01%. 0.01% del Producto Interno Bruto. Creemos que si no actuamos rápido vamos a perder el 4%. No, el 0.0. 4 contra 0.01. Esa es la diferencia. Entonces es factible y se puede realizar. Por ahí cierren sus micros, chicos. Te acabo de escuchar un gran bostezo. Lo cual no me agrada mucho que bostecen en mi clase. Entonces decíamos que una vez que tú filtras por este enorme filtro de la factibilidad, al último tienes una colección de acciones. Estas son acciones coherentes entre sí, que son factibles, que atacan las causas que producen el riesgo, los daños y las pérdidas. Dijimos que esto es como ir al médico. Primero te hacen un diagnóstico, signos, síntomas, te mandan a hacer un análisis y una vez que saben lo que tienes, hacen una receta, te dicen que tienes que hacer ciertas cosas, dejar de comer, ir a terapia, tomar ciertos medicamentos. Después tú te vas, aplicas la receta, aplicas lo que te ordenó el médico y te dice regresa en 15 días para ver cómo vas. Esta es más o menos la forma en la que se hace una política pública. Este modelo de relaciones de causa, el análisis de causas que estamos observando, es un modelo teleológico. El modelo teleológico es muy interesante porque nos permite identificar las causas y a partir de ello establecer las alternativas y las acciones de solución. Entonces, esto grábenselo, muchachos, porque cada vez que ustedes hagan un plan, un programa de gestión de riesgos, tendrán que hacer esto. Recabar información, identificar las causas, plantear opciones, ver cuáles de esas opciones son factibles, aplicar el jarabe y después regresar y evaluar cómo nos fue. Platicamos también del tema de las fases de la gestión del riesgo. Dijimos que la primera es conocer el riesgo. Y aquí voy a abrir un poco la discusión, jóvenes, porque quiero que ustedes me ayuden con lo que están viviendo en este momento. Espero que ustedes mismos elijan participar, si no yo escojo quién. Pero me gustaría que me platicaran sobre la amenaza que estamos viviendo ahorita. ¿Qué saben de esta amenaza? Brevemente, levanten la mano el que quiera, si no yo elijo quién participa y le abro el micrófono. ¿Quién dijo yo, muchachos? ¿Cómo funciona este peligro? ¿Qué características tiene? ¿Qué saben del peligro? Muy bien, entonces, Jimena, le voy a abrir el micrófono a Jimena para que nos comentes. Abre tu micrófono y dinos qué opinas. ¿Crees que lavarte con la pasta de siempre? ¿Estamos escuchando, Jimena?
Hola, profesor, buenas tardes. ¿Qué carácter tiene el peligro? ¿Qué sabes del peligro? ¿Qué sé del peligro? Rayos. pues... ¿Del que estamos viviendo ahorita? Del que estamos viviendo. Pues que, pues, oh, rayos, que tiene una capacidad destructiva supermasiva. Y pues que estamos, pues, no sé, muy expuestos todos. Y aquí no influye como tanto la posición económica, ¿no? O sea, arrasa con todo. Y pues ya. Le voy a abrir el micrófono a José Landín. José, ¿qué opinas? Bueno, yo lo que digo de sobre el peligro es que pues es la pandemia, ¿no? El peligro al que estamos expuestos sería la enfermedad, el contagio, pues ya que pues que si no se siguen las medidas, pues es vulnerable, como ahí lo dice en la presentación, se es vulnerable y por lo tanto hay una exposición a esta enfermedad. Pues okay. Ese es el peligro. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es la capacidad destructiva. ¿Qué saben del virus? Andrés Ramírez, ¿qué sabes del virus? Bueno. Sí, está abierto. Bueno, al parecer es un virus que muta muy rápido. El contagio es demasiado rápido. Entonces, se podría entender como el peligro a que nos lleve a una combinación, o a determinar un fenómeno, un suceso grave, ¿no? En este aspecto, por la mutación y la rapidez de contagio que tiene este virus. Ok. Entonces nos está orillando a implementar protocolos, igual como mencionaba ahorita del video de Corea, rápidos, ¿no? México está actuando lentamente porque el virus está mutando muy rápido. Estamos viendo ya muertes, estamos viendo la propagación inminente de este virus y el gobierno está actuando pues lento. Entonces, ¿qué nos está orillando? Nos está orillando a que se viene una pandemia, bueno, ya está la pandemia, pero viene un problema grave, ¿no? Y, por ejemplo, ya la gente no toma en cuenta la situación de quedarse en casa por lo mismo de la economía. No todos tenemos la misma economía, el mismo sustento para poder continuar en cuarentena. Entonces, esto también nos está orillando a un mayor contagio, ¿no? Ok, a ver, hagamos una breve aclaración. Cuando hablo del peligro, hablo de la capacidad destructiva en sí. Esta capacidad destructiva es un virus. Es un virus grande, para el tamaño de los virus. Es un virus denominado coronavirus, por su forma. Es un virus que ya lo dijeron, se contagia fácilmente y mata entre el 2 y el 7% o hasta el 10% en Italia de la población. Es un virus que al parecer no le afectan los cambios de clima, que lo mismo mata a una persona en Brasil que uno en el norte. Ahorita te doy la palabra, Alejandro. Es un virus que permanece en las superficies 9 horas, tal vez más, varios días. Es un virus que daña los pulmones y mata a la gente por neumonía. Es un virus nuevo, por lo tanto no tenemos defensas naturales todavía, ni tenemos vacunas. Y es un virus que hasta el día de hoy no tiene curación, no hay medicina. Aunque están haciendo experimentos con algunas, no hay una medicina que haya demostrado ser efectiva al 100% para matar a este condenado virus. Entonces, esa es la amenaza. Ese es el hijo de su tal por cual del virus. Es el malo de la película. Ahora, ¿cómo nos exponemos al virus? ¿Quiénes están expuestos? El sistema expuesto es todas las personas que pueden ser afectadas. El sistema expuesto es la población, pero la población no toda es igual.
No toda es igual en su edad y en sus defensas. Se ha visto que los jóvenes tienen un poco más de defensas, aunque también se mueren, que los ancianos. Hemos visto que las personas con ciertas enfermedades, sus defensas son menores y son más rápidamente afectados. Hemos visto también que la edad diferencia a las personas afectadas. También vemos que este virus, perdón, que el sistema expuesto es diferente en cuanto a nuestras capacidades de mantener nuestros ingresos, es decir, de nuestros medios de vida. Hay quienes tienen medios de vida más pequeños y que dependen del contacto con la gente. Y esos medios de vida son más vulnerables. Y ahorita vamos a hablar de lo que es la vulnerabilidad, pero particularmente podemos decir que hay personas de diferentes edades y también hay personas que se ganan la vida de diferentes maneras. Hablando de vulnerabilidad, ya dijimos que los más viejitos son los más vulnerables, que los que transmiten el virus a veces son los jóvenes porque lo traen y ni siquiera se han dado cuenta. También hablamos de vulnerabilidad socioeconómica cuando notamos que algunos medios de vida, algunas personas tienen medios de vida que les permiten hacer cuarentena y otros tienen medios de vida que no les permite fácilmente hacer cuarentena. Y que uno de los grandes problemas es que a veces no comunicamos esta situación. Es decir, hay redes sociales de apoyo que pueden ayudar siempre y cuando nosotros manifestemos esta vulnerabilidad. Es decir, hay vulnerabilidades y también hay capacidades, también hay recursos. Pero a veces la gente ve la vulnerabilidad, no la quiere reconocer, no quiere reconocerse en condición de riesgo. A veces hay vulnerabilidades cuando negamos nuestra situación de vulnerables o de riesgo. Y en algunos casos hay gente que dice, a mí no me va a pasar. Y en otros casos hay quienes dicen, a mí me va a pasar y no sé para dónde moverme, no hay camino. Y la realidad es que tanto vulnerabilidades como capacidades están de la mano, pero no siempre las tenemos a la vista. Entonces, todo esto tiene una historia. El virus tiene su historia. Nuestra exposición al virus tiene su historia porque vivimos amontonados en ciudades, por poner un ejemplo. Y nuestras vulnerabilidades tienen una historia. Algún día elegimos un medio de vida, alguna vez ocurrió que fuimos discriminados, no sé, hay muchas razones. Entonces, esas causas son parte del conocimiento que tenemos que tener sobre la amenaza. La siguiente fase, perdón, Alejandro, adelante, por favor, antes de tomar el otro tema. Sí, claro. Bueno, estábamos hablando como de las características del peligro, ¿no? En este caso. Señor. Y es curioso en el caso del COVID-19, que tiene esta peculiaridad de que las personas pueden ser portadoras asintomáticas, ¿no? Y esto hace que, en el caso de la sociedad actual, de la globalización, pues ese sea un gran peligro, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que mucha gente lo tenía, no lo sabía, iba y viajaba, estabas una semana, dos semanas con el virus sin saberlo. Y afectaba como a las personas más vulnerables, ¿no? Ya tal vez tú no presentabas ni síntomas inclusive, pero tu abuelito ya tenía ahí un problema respiratorio pues muy agudo, ¿no? Es como, te habías dado cuenta, es muy diferente al ébola. Sí, este desgraciado se esconde. Este desgraciado virus se esconde. Y tienes toda la razón. Se esconde en una fase asintomática. La mayor carga viral, es decir, la mayor capacidad de contagiar, ocurre justo cuando menos te das cuenta que traes el virus, según algunos estudios que he estado yo revisando. Entonces, sí, y es del desgraciado. Y es como muy distinto a el ébola, por ejemplo, que era, pues sí, era tal vez más mortal, pero su misma mortalidad era su talón de Aquiles, mataba muy rápido a las personas para que se expandiera demasiado. Y eso fue lo que hizo que pues, el foco de infección se apagara. Pero en este caso sí estamos viendo pues algo totalmente nuevo, ¿no? Inclusive me hace recordar las lecturas de Ulrich Beck, hablando acerca de cómo se construye el riesgo social
Y en este caso lo podemos ver con la globalización, ¿no? Cómo estás llevando un virus con estas características a todo el mundo. O sea, es algo como muy peculiar y muy interesante de ver. En lo personal, he seguido esta situación pues desde que empezó, en teoría, ¿no? Y sí fue muy curioso ver cómo el mapa se iba enrojeciendo, o sea, y te das cuenta, o sea, desde que te cuentan, o desde que tomas en cuenta las características del virus, es que pues puedes empezar a pensar, ¿no? Puedes empezar a proyectar, a construir futuros, por así decirlo. Muchas gracias, Alejandro, por recordarnos al doctor Ulrich Beck en esta idea de que los riesgos ya son globales y que andan circulando por todo el mundo los riesgos. Y este es un ejemplo claro de eso que decía el doctor Beck, pero particularmente para los europeos, particularmente el doctor Beck en Alemania, planteaba estas ideas. Para los europeos ha sido, lo decía Angela Merkel hace unos días, que va a cambiar su visión de cómo es el mundo, porque ellos se sentían cómodos, seguros, viejitos en Europa, y de repente amanecieron con una pesadilla que no se imaginaban que existía. Entonces el riesgo puede estar latente, el riesgo puede materializarse y convertirse en daños y pérdidas, y el riesgo va a dejar secuelas. Una fase consiste en evitar nuevos riesgos. En este caso sería muy difícil pensarlo, pero en otro tipo de riesgos es evitar la construcción de nuevos riesgos a través de la planeación del desarrollo, el ordenamiento territorial, los reglamentos de construcción. A esto le llamamos la gestión prospectiva. Está el riesgo latente, es decir, ya existe ahí el riesgo, ya hay condiciones de riesgo combinadas, y parte de nuestro trabajo es reducir ese riesgo existente, y para reducir ese riesgo existente podemos reubicar poblaciones, podemos hacer obras, podemos prepararnos, establecer sistemas de alerta. Lo que estamos planteando ahorita es un sistema de alerta temprana que identifique a las personas con el virus, aunque estén asintomáticos, y que puedan resguardarse para aislar el virus. También está la transferencia de riesgos, que es la compra de seguros, bonos catastróficos, todo ese tipo de elementos. Cuando el riesgo se materializa, tenemos que responder ante la emergencia. Lo estamos viendo ahorita, hospitales, tratando de salvarle la vida a algunas personas. En algunos países se dice que ya están haciendo triage. No alcanzan los medios hospitalarios para todos, y se han visto en la necesidad de elegir quienes tienen mayores posibilidades de sobrevivir y brindarles más apoyo a esas personas. Finalmente, la recuperación de los sistemas, la recuperación en este caso de la economía o la reconstrucción resiliente son instrumentos que nos pueden ser de mucha utilidad al momento de reducir daños y pérdidas posteriores al impacto. Vimos que esto se llama gestión prospectiva, que es evitar la construcción de nuevos riesgos en un futuro. La gestión correctiva, que implica corregir todo lo que hemos hecho mal. La gestión reactiva, reaccionar, atender. Y la gestión prospectiva, correctiva o restaurativa, como algunos le llaman. Hablábamos de la gestión prospectiva, que consiste en crear futuros deseables y posibles a través de evitar construir nuevos riesgos, prevenir riesgos. Puede ser a través de la planeación del desarrollo. Los mapas de peligro nos pueden ayudar para resolver los conflictos territoriales. Es decir, cuando la gente discute sobre qué hay que hacer con el territorio, los mapas de riesgo nos pueden decir qué se puede y qué no se puede hacer en ciertos lugares. Los mapas de peligro son los más utilizados. También hablábamos que detrás del riesgo hay un beneficio. Esas familias viven cerca de ese lugar porque tienen acceso a los mercados laborales y de consumo, a la infraestructura y al equipamiento. Y entonces ahorita si nos preguntamos del coronavirus, diríamos que detrás del riesgo hay un beneficio, y hay quienes necesitan obtener un beneficio, el beneficio de su
actividad productiva, de sus medios de vida, necesitan salir a trabajar para poder mantenerse y al salir se exponen más que otros que se quedan guardados en cuarentena. También hablábamos un poco del ordenamiento territorial y decíamos que cuando a un sitio se le pone la etiqueta de que es un área peligrosa, se plantea que no se debe de utilizar. Pero la realidad nos ha demostrado que no es cierto, que no basta con ponerlo en el mapa, que a veces tenemos que hacer acciones para evitar que se construyan riesgos. Y un tramo de territorio, un territorio que no es utilizado, fácilmente puede ser invadido. Entonces hay áreas que puedes utilizar. Por ejemplo, estos ríos, construyes un parque lineal y entonces es más difícil que sean invadidos por personas. Entonces, la estrategia en el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano no es en etiquetar partes del territorio y decir esto es de riesgo y no se puede construir, sino más bien buscar un enfoque proactivo, donde tú creas un uso de menor exposición, de menor vulnerabilidad, de modo tal que ese uso se aproveche en zonas de mayor peligro. Los reglamentos de construcción lo platicamos la vez pasada. Se requiere suelo de bajo peligro, acceso al acompañamiento técnico, recursos económicos y materiales y mano de obra, y acceso al crédito y a las políticas de vivienda. Decíamos que no basta con tener un reglamento, que se requiere mucho más que eso. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Podemos construir cosas en lugares de altos peligros? Y la respuesta es que sí. Ahí tenemos plataformas petroleras a la mitad del mar. Y podemos construirlos, por supuesto, ¿no? Pero tienen un alto costo. Y resistir implica invertir mucho dinero. Entonces, podemos construir casi en cualquier parte del planeta. El problema es el costo. Hay seres humanos que viven en la Antártida, particularmente investigadores científicos, a menos 40 grados, cosas por el estilo, y ahí están construidas sus refugios. Eso vale mucho. Eso tiene un costo muy alto. Y bueno, lo que hacen los reglamentos de construcción es establecer cuál es el nivel mínimo de resistencia que deben tener los inmuebles, las estructuras. Y ese nivel mínimo, alguien lo determina. Habitualmente son científicos, pero alguien decide cuál es el nivel mínimo que debe resistir cada estructura. Entonces, ¿podemos construir en sitios de peligro? Sí. Un puente en un río, pues cruza una zona inundable. Entonces, es un puente que está en una zona de riesgo, de peligro, perdón. Pero el riesgo es bajo porque la vulnerabilidad también es baja. Algo que se ha dicho también como gestión prospectiva es cuidar nuestro capital ambiental. Cuando deforestamos, por ejemplo, hay una modificación entre lo que llueve y lo que escurre. Casi todo lo que cae escurre inmediatamente y puede inundar. En cambio, cuando tenemos plantas, lo que llueve permanece más tiempo, escurre lentamente. Además, en el caso del riesgo de inundación, el asolve puede ser un problema. Cuando está pelón el suelo, se erosiona y baja suelo a la parte plana y entonces se asolvan los ríos y genera riesgos en otras zonas distintas a las que deforestaste. Y por supuesto, esto incrementa el deslizamiento de tierras, la remoción en masa. Y el Global Assessment Report decía que el capital natural es parte de la riqueza de las naciones. Las interacciones entre la actividad productiva, la sequía, la degradación de la tierra y los costos ambientales de los incendios forestales están erosionando la base del capital natural de muchos países. Entonces, el capital ambiental tiene funciones de reducir amenazas y de proteger, de reducir vulnerabilidades también.
Entonces, en cuanto al desarrollo territorial, tenemos que evitar la ubicación de bienes en sitios peligrosos, garantizar acceso equitativo al equipamiento, infraestructura y mercados para que la gente tenga accesos equitativos y no se vea obligado a vivir en sitios de mayor peligro. Necesitamos información, datos, evidencias y argumentos sobre los peligros para poder incidir. Porque si tus datos son muy malos, simplemente no van a querer utilizarlos cuando hagan desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Julio Franco, especialista en políticas públicas, nos dice que una política pública bien diseñada encuentra su objetivo principal en la resolución de los problemas públicos de interés general, no en los beneficios de ciertos grupos de poder. Entonces aquí tocaríamos un poco el tema ético, pero al final una buena política, una política que atiende el interés de todos. En cuanto al desarrollo económico, ya hemos planteado que hay personas que tienen mejores condiciones. Habíamos platicado hace un minuto, se decía que el riesgo se ha globalizado. Las economías están cada vez más conectadas a través de complejas cadenas de suministro. Viene una crisis fuerte porque muchos de los suministros que se producían en China dejaron de fluir. Y por lo tanto, eso va a afectar otras economías. Tan solo en el año 2011, en los desastres de Tailandia y Japón, muchos nodos de las cadenas de suministro se vieron afectados. Lo que está pasando ahorita con China. Muchos productos chinos no están llegando a todo el mundo e industrias como la automotriz, como la electrónica, están sufriendo problemas. Y esto genera un efecto dominó que afecta literalmente a todas las economías en distintas partes del mundo. Las empresas guardan pocas reservas, es decir, tienen inventarios pequeños y utilizan estrategias justo a tiempo para ahorrar. La idea es que si tú tienes un almacén muy grande con materia prima, cada día que está ese almacén ahí es dinero parado y es falta de ganancia. Por lo tanto, crearon mecanismos de justo a tiempo, de producción esbelta, de producción magra, le llaman, donde no tienen muchas reservas, sus almacenes son pequeños, por lo tanto, una vez que ocurre un desastre, rápidamente se acaban sus inventarios y se paralizan industrias en todo el mundo. Repito lo que ocurrió con los chinos. También hay temas de vulnerabilidad de las mujeres. Hay mujeres que por su condición de género reciben menos oportunidades. Desigualdad. Eso genera pobreza, inequidades en cuanto al poder y por supuesto también violencia a ellas al tener menor condición de poder. Eso seguramente lo están viendo mucho con la doctora Laura, pero no voy a adentrarme más, pero las relaciones sociales relacionadas también con nuestras identidades de género pueden construir vulnerabilidades. Hay pobres entre los pobres. O sea, un pobre que además está en condición de riesgo puede perderlo todo de repente. El género y la inequidad también son un problema. Las redes sociales, mientras más redes sociales de apoyo tenemos, es mejor para nosotros. Y ahorita yo mencionaba, no solamente tenemos vulnerabilidades, también tenemos redes sociales. Y hay que tocar todas esas redes cuando las amenazas operan. Entonces, mientras menos redes, más vulnerables, mientras más redes, más opciones tenemos. Realmente las redes familiares. En ocasiones, la percepción del riesgo, lo hemos visto, hubo mucha gente que minimizó este riesgo. Algunos presidentes, Bolsonaro, Trump, el mismo López Obrador, percibían el riesgo de una manera distinta. Hay personas que como no lo ven, no lo notan y no actúan. Los pobres quizás se harán más pobres. Se encontrarán más inmersos en el subdesarrollo que los determinaba antes del evento, garantizando así que el próximo desastre podría ser aún más impactante para ellos. Sus opciones para reducir el riesgo quizás se reducirán a aquellas ventajas que algunos de ellos logren obtener en el proceso de reconstrucción. Esto lo dijo el doctor Lavelle Allan. Entonces,
El desastre genera mayores problemas. La gestión de riesgo es la gestión correctiva. La gestión correctiva tiene que ver con el riesgo existente. Es decir, hay riesgos que ya existen y tenemos que ver qué hacemos con esos riesgos ya existentes. Nuestro modelo de riesgo nos dice que son los daños y las pérdidas probables de bienes vulnerables expuestos ante un peligro dado. Eso es parte de lo que hemos venido trabajando. La mitigación consiste en reducir los daños y pérdidas probables por riesgos ya existentes. Es decir, el riesgo ya está ahí, ya está mezclado el bien vulnerable, ya está expuesto, y lo único que falta es que aparezca la amenaza. Algo que yo acostumbro a hacer es dividir los bienes expuestos en dos categorías. Están los bienes de la dimensión territorial. Son bienes que están adheridos al territorio, como las casas, la infraestructura o las plantas. Es decir, los bienes de la dimensión territorial están pegados al territorio. Por otro lado, están los bienes de la dimensión social. Los bienes de la dimensión social no están pegados al territorio, como las personas, las mercancías, los vehículos, los animales, el ganado. Todo eso no está pegado al territorio, los muebles, el menaje de casa. Perdón, regreso un poquito acá. Los bienes de la dimensión territorial, sus riesgos los podemos gestionar a través del ordenamiento territorial, es decir, alejando los bienes de los peligros, que los bienes no estén cerca o dentro de los peligros, a través del ordenamiento territorial. También podemos reducir los daños en los bienes de la dimensión territorial a partir de los reglamentos de construcción. Si no los podemos mover, los hacemos muy resistentes, como las plataformas petroleras o los puentes. Por otro lado, los bienes de la dimensión social se pueden gestionar a partir de un sistema de alerta temprana. Es decir, que le avisemos a la gente antes de que se manifieste la capacidad destructiva, para que pueda moverse o mover sus mercancías o mover sus autos o mover su ganado, dependiendo del tipo de fenómeno del que se trate, de modo tal que los daños puedan reducirse a partir de un sistema de alerta temprana que debe tener protocolos muy bien organizados. Aquí podemos ver diferentes ejemplos. En el primero, podemos proteger, es decir, colocamos una barrera que nos pueda proteger del peligro. Esto puede ser bordos, pueden ser una presa, esto puede ser también un muro de contención contra deslizamientos de laderas. Hay otra estrategia que consiste en adaptarnos. Es decir, no coloco la barrera, sino que me adapto a la amenaza y en algunos casos se puede realizar. Y en otros casos, la reubicación, el repliegue puede funcionar. Es decir, reduzco la exposición. El bien lo saco del área de peligro, por lo tanto, reduzco los bienes expuestos al área de peligro. En este caso, si se dan cuenta, lo que estoy reduciendo son las vulnerabilidades. Y en este de arriba lo que estoy haciendo es contener el peligro. Entonces contengo el peligro, reduzco vulnerabilidades y me alejo, reduzco la exposición. Contener el peligro. Es una presa rompepicos. Recientemente, han recordado ustedes este gráfico, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de hacer, aplanar la curva, porque también podemos tener una curva tremenda, como de esta forma, ¿verdad? Entonces, esta idea no solamente aplica a las epidemias, también aplica a las avenidas en los ríos.
Si coloco una presa como esta y atrapo parte del agua y la voy soltando poco a poco esa agua, en vez de que toda el agua pase de golpe por este río, coloco la presa y lo que hago es que la atrapo y la voy soltando poco a poco de modo tal que el pico lo hago más pequeño. Estoy haciendo más plana la curva de flujo de agua. Entonces, contener el peligro significa atraparlo y soltarlo incluso poco a poco, como se ve en este ejemplo de aquí. Y bueno, nos ha servido mucho la idea de, de aplanar la curva de la pandemia, porque también en los ríos se utiliza lo mismo. Esto que ven aquí es un pico, le llaman, y a estas presas protectoras les llamamos presas rompepicos, porque lo que está haciendo es quitar este pico y hacer la curva más pequeña. Entonces, esta está en Nuevo León, en el río Santa Catarina, y le llaman la presa rompepicos, pero a veces la gente no entiende con claridad qué significa eso de romper el pico. Y no es quitarle el lobo balicón. Ahora déjenme ver cómo quito esto, porque es así, ya no sé cómo se lee. Déjenme ver. Ok. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Otra, ahí ven la imagen, ¿verdad? Otra forma de contener un peligro es a partir de estos muros. En este caso estamos viendo unos muros que están anclados. Esto que están haciendo las personas, perforan y meten como si fuera un enorme tornillo que ancla las diferentes capas para darle más estabilidad al macizo. Entonces, esto que vemos aquí es un muro a partir de anclas preesforzadas, post-esforzadas. Otra forma de reducir riesgos existentes es reduciendo la vulnerabilidad. El SENAPRED tiene esta cartilla para reforzar viviendas de autoconstrucción. Ya construiste tu casa, no la hiciste con diseño resistente, pero todavía la puedes reforzar, la puedes hacer más resistente. Y eso significa reducir la vulnerabilidad de la estructura. Entonces, hay diferentes formas en las que podemos reducir nuestras propias vulnerabilidades. Entendiendo la vulnerabilidad como esa falta de capacidad para resistir la amenaza o el peligro. Si la casa es muy frágil, no tiene la capacidad de resistir. Si la gente es adultos mayores, no tienen la capacidad de resistir al coronavirus. Si las familias tienen medios de vida muy dependientes del contacto cercano, entonces son vulnerables y no tienen la capacidad de aguantar muchos días en cuarentena. Entonces, hay vulnerabilidades de las cosas y hay vulnerabilidades de las personas. A las vulnerabilidades de las cosas se les llama vulnerabilidad social, perdón, de las cosas se les llama vulnerabilidad física, y a la vulnerabilidad de las personas se les llama vulnerabilidad social. La reubicación de casas se ha empleado como una técnica para reducir un riesgo existente. En realidad, protegemos a la población para que no vaya a sufrir daños la población y es reducir la exposición. Entonces, un proceso de reubicación en esencia consiste en reducir la exposición de las personas, de las viviendas, de los bienes. Entonces, un proceso de reubicación es una técnica para reducir riesgos existentes a partir de una reducción de la exposición. Y si recordamos qué es la exposición, los bienes expuestos son todos aquellos que están dentro del área de afectación de un peligro. El peligro entendido como la capacidad que tiene la naturaleza o que tiene la actividad humana y que tiene un área en la que se expresa este peligro, entonces todo lo que está dentro del peligro está expuesto. Y la reubicación consiste en reducir esta exposición. Hay estudios muy buenos, el CIESAS, el Centro de Estudios Sociales en Antropología, es un centro CONACYT, que tiene estudios muy buenos sobre reubicaciones.
Otra forma de reducir la exposición es a través de los sistemas de alerta temprana. Este es la distribución de sensores del sistema de alerta sísmico mexicano, que es el mejor del mundo, en muchos sentidos, por su capacidad de respuesta de la población. Este sistema consiste en colocar sensores de alta calidad, no son sensores de casa, no son sensores hechizos, son sensores muy profesionales, que se colocan cerca de las zonas donde pueden ocurrir los terremotos. Aquí está una de estas estaciones, son estaciones que van ancladas a la roca. Últimamente han querido sacar unos que van pegados a la pared y eso no es correcto, ya luego les explicaré por qué no es lo mejor. Pero toda esta red de sensores permite identificar un sismo. Una vez que el sismo ocurre, se envía la información, se procesa y se distribuye entre la gente, ya lo hemos vivido nosotros. La gestión reactiva es otra forma, es otra fase de la gestión y consiste en el alertamiento, los planes de emergencia, la coordinación de emergencias, la evaluación de daños y análisis de necesidades, garantizar la seguridad en medio del desastre, realizar acciones de búsqueda, salvamento y asistencia a la población, realizar servicios estratégicos y equipamiento, consiste en mantener los servicios vitales como el agua potable, la electricidad, brindar servicios de salud, aprovisionamiento, dotar de alimentos, dotar de los requerimientos básicos para sobrevivir. Tiene que ver también con una enorme actividad de comunicación social de la emergencia. Estas son las acciones que se enmarcan en el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil en la fase reactiva. Cuando ocurre una emergencia, hay muchas cosas que están expuestas, pero hay bienes intangibles que también están expuestos. Uno de ellos es la confianza en el gobierno. Todos sabemos que gobernar y dirigir a una sociedad es cada vez más complejo. Y estas decisiones, esta capacidad de resolver problemas, la honestidad con la que se mantienen las intenciones, pueden ser una fuente potencial de crisis en el momento de un desastre. Lo estamos viendo ahorita. La gestión de crisis derivadas de desastres se concentra en dos vías de acción simultáneas. Es decir, para reducir el impacto en la confianza, se necesitan dos cosas. La primera es resolver los problemas de manera real. El atole con el dedo no funciona en situación de emergencia. Y lo que hemos visto y el enojo que hay en México tiene que ver con que sentimos que nos están dando atole con el dedo cuando el titular del Ejecutivo sale a decirnos que salgamos a exponernos ante la amenaza. O cuando vemos que nos va a proteger un escudo protector. O cuando el subsecretario dice que la fuerza del titular del Ejecutivo es una fuerza moral y no real, o cuando nos dicen que el detente puede ser parte de las soluciones. Entonces, sin duda todos esos mensajes socavan la confianza de la gente en las instituciones. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que estén resolviendo el problema de manera real. Y es lo que todavía no se ve con claridad. La gente no se puede quedar eternamente en cuarentena y tampoco se está aislando a más y más pacientes o personas asintomáticas. No se ve que estén trabajando sobre los asintomáticos y de hecho lo que han planteado es un modelo centinela que es muy menor en capacidades de inteligencia al modelo coreano. Y finalmente también, además de resolver el problema de manera real, debes cuidar la relación entre el ciudadano y el gobierno. Tienes que cuidar la confianza y la reputación de las instituciones. Entonces, la gestión de la crisis derivada de desastres se concentra en estas dos vías.
resolver el problema y cuidar la relación. Porque puedes resolver el problema y acabar de pleito con todos, o puedes hacer ambas cosas, resolver el problema y mejorar tu relación con la sociedad. El debate de las decisiones, de las acciones, de las omisiones de los tomadores de decisiones son parte de la crisis. Si se dan cuenta ustedes, esta crisis de credibilidad entre algunos grupos de la sociedad que dicen yo no creo en la amenaza, o yo sí creo en la amenaza, o este es el fin del mundo, habrá quienes están en ese exceso. Entonces, este debate de las decisiones que está haciendo el titular del Ejecutivo, que vemos que estén haciendo, entonces este debate sobre las decisiones, sobre lo que se hace, sobre lo que no se hace, sobre lo que los responsables de tomar las decisiones están haciendo, es parte de la crisis. Entonces, no vamos a tocar más temas de crisis ahorita, tal vez tendremos tiempo después de verlo, pero un gobierno que no se ha ganado la confianza y la lealtad de la gente, al momento en el que necesite la respuesta participativa y colaborativa de la sociedad, le va a costar más trabajo. Por lo tanto, cuando hay una emergencia, esta relación, esta confianza en el gobierno, es algo que también se tiene que proteger. Y para muestra un botón, lo estamos observando, y entonces, como no hay credibilidad de un lado, o hay una duda del otro porque no hay claridad en las decisiones y en el discurso, entonces podemos ver que algunos, los viejitos o algunas personas que crean o que no entiendan, se estén exponiendo de más innecesariamente.